¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos sean a su canal de juegos Soulslike. Yo soy la Foca Hueca y con la Claymore a más 15 vamos a iniciar el DLC y los bosses finales de Dark Souls Remaster. No sin antes invitarlos a que se dejen un buen like, que se suscriban al canal si el contenido es de su agrado y activen la campanita para cuando subamos un nuevo video, YouTube les notifique. Vamos a encargarnos pues del guardián del santuario. Vamos a ver qué tanto daño le hacemos con la Claymore. Les aviso que no me interesa cortarle la cola. Me dan más de 500 de daño. Se fue 2/3 de vida en ese combo de 3 golpes, Ya saben, este bicho de repente se pone bastante enfadoso. Ese ataque simplemente caminando. No sé por qué rodé. Me puse un poco nervioso quizá. Y no, nada más me lo voy a cargar. No le quiero cortar la cola porque en este run prácticamente no me importa. Además, no me gusta este tipo de enemigos porque su patrón es medio extraño. Bueno, pues ahí quedó, gente, servido con la Claymore. Otro boss más para la bolsa. Vámonos por nuestro papichulo Artorias. Bueno, ya estamos aquí por enfrentarnos a Artorias, el caminante del abismo. Nos vamos a chetar el arma con resina de fuego. Y también nos vamos a tirar poder interior para poder tener más daño, ¿no? Realmente no es necesario, pero en esta run quiero mostrarles el potencial que puede llegar a tener este arma en NG. Allá está la marca de la vergüenza. Ya me ha derrotado este men. Pero vean el daño que le hacemos. Ese 492. Bastante, bastante decente. Vamos a cortarle aquí el bufo. Con golpe fuerte. Dos golpes fuertes. El tercero ya estuvo de más. Pero bueno. Épale, ya había rodado. No sé por qué mierda no rodó. Yo creo que mi control ya anda dando las últimas. Cuidado con el spin. Es spin to win. Maldito. Siempre me lo termino comiendo. A ver. Eso. Quiero que me brinque encima para poderlo esquivar más fácil. Perfecto, un golpe nada más, ya no nos dio tiempo el segundo, quitamos la estocada, ya lo tenemos a golpe realmente, pero se defiende el men. Perfecto, hace su banzai y Nicky Paper Artorias, muchísimas gracias por participar, gente. Ahí quedó Artorias, el caminante del abismo caído en manos de la Claymore. Vámonos por el siguiente boss, por manito yo creo, ¿no? Bueno, gente, estamos aquí a punto de enfrentarnos a Manus. Esta pelea es bastante cansada. Me voy a tirar resina de fuego y poder interior, ya que una vez que entremos no nos va a dar tiempo porque Manus es un boss bastante, bastante agresivo. Allá está la marca de la vergüenza. La verdad que me costó muchísimo matarlo, pero eso es por fallos míos, no por manco, porque el arma realmente le hace buen daño, como pueden ver. Ahí estoy esquivando y le hace 500 de daño nada más. Y cuando rodamos y hago la estocada como aquí, le hace más daño, 700. Es una barbaridad. Vamos a esquivar esas cosas de oscuridad. Ya les digo, esta arma es una auténtica maravilla. Se pueden pasar absolutamente todo el contenido del juego, por lo menos en NG, es lo que les puedo prometer. Ahí está, rodando a su derecha, esperando que haga su ataque con la mano. Eso sí, yo les recomiendo que jueguen, bueno, por lo menos a la defensiva contra este boss, ya que es muy agresivo y él viene hacia nosotros. Ahí quedó Manus, señores. Servidos. Victoria. Vamos a enfrentarnos a Calamit. Otro boss que en esta ocasión quiero mandarle un saludo a King of Souls 79. Mi tremendísimo King, ya que me recomendó cómo derrotarlo de una manera más fácil y la verdad que sí. Me resultó más fácil. Es cierto que es más tardada, pero es más safe, es más seguro jugarle a Calamit de esta manera. Yo por lo regular solía ir a saco, a cortarle la cola y a intercambiar golpes. Y con esta manera de estar más a la defensiva esperando a que haga su... esperando a que él se venda, es más fácil derrotarlo, la verdad que sí. Así que un saludo a mi buen King, tremendísimo capo cañonieri de los Souls. Los invito a suscribirse a su canal, ya que yo creo que es el youtuber en habla hispana con más contenido Souls que existe hoy en día y de tremendísima calidad. Ya están invitados a su canal, gente. Vamos a pegarle en las polainas, en los callos también, en los talones. Vamos a huir de este fuego amarillo porque yo pensaba que era daño eléctrico y realmente no lo es. Bueno, Calamit, yo creo que te vas a ir pronto, ¿no? Tiki Paper, papá, sigue participando. Otro boss más para la bolsa de la Claymore. Ya se acabó el DLC. Vámonos por
los jefes finales del juego y algún otro que anda regado por ahí. Los invito a seguirme en mis redes sociales, señores, ya que suelo publicar más de una estupidez. Vamos por Nito, vamos a tirarnos poder interior y vamos a enfrentarnos a la parca. A la parca condenada, ya que este maldito boss a veces me hace sudar frío con los pinches esqueletillos, no sé ustedes. Bueno, vamos a chetar el arma con fuego, nos tiramos el poder interior, basta de tanta cháchara y vamos a meterle candela que hay mole de olla, señores. El arma a dos manos y para adelante, como los machos. Nada más nos curamos aquí, de hecho ahí está la marca de la vergüenza. Hijo de perra, siempre me agarra con esa cuchilla, ya que no lo puedo ver y no lo puedo timear bien. Como está hasta el fondo, a veces se queda atorado el idiota, ya está atorado. Mira, vamos a cargarnos a los esqueletillos, que la rompen bastante. Vean el daño que hacen los condenados. Parece que vienen bufados los güeyes. Ahí vienen rodando, mírenlos, mírenlos. Disculpen, está un cambio de clima aquí y mi garganta está sufriendo los estragos de ese cambio de clima. Oh, la manita traviesa de Nito. Bueno, ya se acercó el carajo, ahora sí. Vean el daño, 600 y pico, ¿eh? Uy, corre, 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 corre. No alcanzó a dar, uff. Casi nos mata el cabrón. Bueno, vamos a acercarnos a él sin que nos golpee. Y vamos a aprovechar su fuego amigo para que derrote los esqueletillos. Aquí vamos a refugiarnos porque viene esa onda expansiva que se los cargue a ellos y volvemos a la carga. Nos curamos, otra vez la vas a hacer, cabrón. Está spameando esa cosa, Bueno, sirve que nos quite los esqueletos de encima. Es muy fácil la melee, Nito, El problema es que de repente agarra un bucle y un RNG bastante enfadoso, pero por lo general es bastante sencillo, nunca se me suele complicar, pero ya sabe. Nada más falta empezar a grabar para que se pongan roñosos. Ahí está Nito, señores, el señor, el primero de los muertos. Ya cayó el primer gran señor, la alma de gran señor. Vámonos por Seth el descamado. No le voy a intentar cortar la cola. Simple y sencillamente nos lo vamos a cargar de una manera, ahora sí que normal. Como ya nos derrotó, vamos a tener que esquivarlo e ir al cristal para quitarle su inmunidad. Pero primero nos vamos a chetar el arma con fuego. Nos vamos a tirar también poder interior. Nada más vamos a esperar a que se acerque un poco. Ya que cuando nosotros rompemos este cristal, él se queda como estuneado y nos da tiempo a poder meterle un golpe o quizás dos. Ahí, por ejemplo, miren, él empieza a hacer una animación de que está estuneado y aprovechamos y le metemos, madre mía, el golpe en salto. Volteamos hacia arriba a ver qué tipo de ataque nos va a hacer. Ok, va a ser ese. Le vamos a pegar aquí en la otra extremidad, porque ya no sé si es cola o si es pierna o qué mierda sea. Siempre viendo hacia arriba, para ver qué ataque nos va a hacer. Por ejemplo, cuando hace ese giratorio, hay que estar pegado a él. Pues ya, miren. La verdad es que sorprende el daño de este arma, Ahí quedó Seth el descamado, señores. Para los que no creían, ahí estamos. Otro alma de gran señor. Tocaría enfrentarnos ahora a los cuatro reyes. Muy bien. Me puedo tirar el... Nos chetamos y nos tiramos poder interior. Rápido, rápido, antes de que aparezcan. Perfecto. Allá está. Allá a lo lejos se ven las almas, ya que me ha derrotado. Perfecto. Vean el daño. El daño aquí no pega tanto realmente, pero es que los cuatro reyes son un boss bastante menospreciado, pero que tiene mucha vida y mucho daño, En NG Plus me hacen sufrir como una loca. Ok, vamos a esperar a que salga el segundo. Tenemos mucho tiempo de sobra, o sea que lo matamos bastante rápido. El problema es que se me va a ir el bufo de poder interior. Ya salió el segundo, vamos por él. Va a tirar la cosa esa. Ponemos el escudo. Debería de curarme. Mierda, me alcanzó a agarrar el güey. Ustedes no se fijen en lo manco que llego a hacer, señores. Es nada más fíjense en el daño que puede hacer el arma, ya que ese es el objetivo principal.
de este video y el de los anteriores. Este es el tercer capítulo. Voy a intentar que ya no sean de tantos capítulos, voy a intentar de hacerlo en dos. Y no sé si realmente me gusta estar haciendo los DLC, ya que se alarga bastante la run. Pero bueno, en algunas armas sí que lo va a merecer. Nos volvemos a bufar con fuego el arma. Reseteamos y vamos por el tercer por el tercero de los cuatro reyes. No pensé que me iba a tirar la magia esa, pero se puso a tirarme espadazos el cabrón. Esquivamos. Aquí lo ideal sería esquivar un lado, pero me estoy arriesgando demasiado. Va a explotar. Ah, se me olvidó sacar el escudo para cubrirme. Cuando vaya a hacer esa explosión, rápidamente pongan el escudo porque tiene muchísimo rango, así como su maldito agarre de mierda. Desde su casa te agarra el cabrón. Bueno, vamos a seguir intercambiando golpes. Por ejemplo, aquí. Aquí se murió. Ya iba a ser la explosión, pero como tenía tan poca vida, decidí matarlo mejor en lugar de cubrirme. Esquivamos. Me queda bastante lejos. ¿Qué hijo de puta es este? Bueno, ya les queda poca vida. Les queda poca vida ya. Aquí no debería estar reculando hacia atrás. Debería de ir directamente a matarlo porque puede salir el otro y se pone renuente la cosa. Aquí con el escudo en alto. Que choque esa cosa. Esquivamos. Ya está en un toque, ¿eh? A ver si no nos mata. Miren nada más. Es más fácil esquivarlo hacia un lado. Ahí quedaron, señores, los cuatro reyes. Claro que sí. Mucho manqueo, pero el daño del arma bastante bueno, la verdad. Lo que sea de cada quien. Otro fragmento de alma legado. Así que simple y sencillamente nos toca el hecho del caos. Este boss a mí me gusta muchísimo. La primera vez que lo juegas o si lo haces en una run. Nuestro personaje con level 84, aguante 26, fuerza 36 y destreza 40. Esas son las estadísticas que venimos manejando hasta ahorita, ¿no? Lo ideal sería llegar a 40-40 de fuerza y destreza y el aguante a su consideración. ¿Contra quién vamos aquí? Que nos bufamos con eléctrico, nos tiramos, Oh, sí, vamos contra el sabio del fuego demoníaco, es cierto. No decidí no meter la pelea contra el hecho del caos porque no tiene ningún sentido, A mí me gusta mucho, pero en una run, o sea, es un boss que prácticamente no. O sea, el arma no importa, pues, ¿no? Realmente lo importante de esa batalla es la mecánica de estar esquivando sus malditos brazos, pero el arma ahora sí que no tiene relevancia. Lo podemos matar con los puños limpios también. Ah, eso fue tan falso eso. Este boss me cae muy mal porque tiene demasiado rango, muy exagerado, pero vean el daño que le hacemos, 700 y pico de daño. Hay que intentar ponernos detrás de su culo siempre para que él intente girar para buscarnos. Ya que si empieza a hacer la onda, el ataque en área, eso va a ser bastante molesto. Nos ponemos hacia atrás de él, ya hizo su ataque en área, golpe en salto, papá. Vean el daño que le hacemos, es muy, muy buenardo. Perfecto, nos ponemos atrás y lo seguimos golpeando. Ya está un toque, bye bye, señor. Sabio del fuego demoníaco. Es el tercer demonio, ¿no? Lo reutilizaron bastante. Bueno, vamos a enfrentarnos pues al demonio 100 pies. También nos vamos a bufar en eléctrico. También nos vamos a tirar el poder interior. Y rápidamente entrando nos vamos a ir hacia la derecha para tener más, más campo donde luchar. Vamos a esperar a que se acerque el men. Este es uno de los bosses también más injustos, creo yo, porque la hitbox está un poco tonta y el daño también. Los patrones de ataque son muy inexactos, pero bueno. Vamos a dejar de quejarnos y vamos a derrotarlo de una vez al maldito asqueroso, si es que le puedo pegar una maldita y puñetera vez. Como ven, entró en un bucle haciendo el mismo ataque. Y ahorita va a querer saltar, ¿eh? Aquí va a saltar.
Ok, aquí le podemos quitar un gusano. Ahí se cayó. Pégale, pégale. Uy, ya no me dio tiempo de golpearlo. Ahí está, vamos a matar al gusano. ¿No se murió? Si se mueren de un golpe estos carajos. Mira, mira, está escupiendo su mierda ahí. Vamos a curarnos un poco. Vale más jugar un poco seguro. Vamos a matar esta mierda. Ok, ya, se murió y nos va a dar el anillo. El anillo de carne. Digo, el anillo de naranja calcinado. Ahí saltó el men. Nos ponemos en sus patas y nos empezamos a golpear como si no existiera un maldito mañana. Es lo ideal, ¿eh? Ponerse en sus patas, empezarlo a golpear. Porque de la otra manera se pone un poco tonto como aquí. Y como tiene una especie de hiper armor, vamos a cargarnos a la extremidad esta. ¿Ven? Se mueren de un golpe. El de ahorita no sé por qué mierda no se murió de un golpe. Yo creo que no le estaba pegando. Tal vez estaba haciendo una especie de animación y no me contaba como el golpe. Uy, cuidado aquí que no nos vaya a tirar a la lava. Ve qué cabrón. Casi me mata esta basura. Vamos a curarnos un poco. Ok. Ya le queda poquito. Está a dos golpes quizá. Ahí está, señores, el demonio. 100 pies, también derrotado a manos de la Claymore. Sí que le banqueamos un poco, pero pues ni modo, gente, es lo que hay. Ustedes sabrán perdonar y comprender. Ah, aquí está el hecho del caos. Miren, ya no me acordaba. No, simple y sencillamente decidí meter este clip para como evidencia, pero realmente este boss no, pues no nos exige absolutamente nada el arma, ¿no? Lo podemos matar con cualquier cosa. Voy a estar practicando matarlo de una manera muy fácil con bombas, pero bueno, ahí quedó ya la tercera alma de Gran Señor y vamos a enfrentarnos a Wynn, señores. Ya nos estamos acercando prácticamente a lo que es el final de esta run con la Claymore. Espero que les esté gustando bastante. Y a Wynn ya saben cómo nos lo vamos a cargar, pero nos vamos a bufar primero. Vamos a buscar el parry, papá. ¿De cuánto se muere? Yo creo que se muere de 13, a lo mucho. Nos ponemos detrás, esperamos a que gire. Parry, papá. Y venga. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta run. La verdad que yo lo disfruté bastante. Siempre que me creo un personaje en cualquier Souls, trato de hacerlo quality porque nos permite utilizar una gran cantidad de armas, si no es que la mayoría. Es cierto que es un poco pesado ir subiendo las dos estadísticas a la vez, pero es bastante disfrutable. Ahí quedó Wynn, señores. El señor de la luz solar. Caído a manos de nuestra Claymore. Y nada, gente, espero que les haya gustado este run. Muchísimas gracias por ver, por estar. Una disculpa por no traer contenido tan seguido, pero bueno, es lo que hay. Me tengo que acostumbrar a los tiempos que estoy manejando hoy en día en el trabajo y con mi familia. Y nada, espero que les haya gustado, que les sirva de algo a los nuevos jugadores que se incursionan por Dark Souls Remastered. Vamos a obtener el final oscuro, claro que sí, pero primero vamos a agarrar nuestras almirijillas. Los dejo con la cinemática, gente. Un abrazo. Yo soy La Foca Hueca. Adiós.